El orfanato. Por cuestiones de anonimato, se solicitó que los nombres de los involucrados fueran anulados o cambiados. Sin embargo, el nombre del lugar se ha mantenido. Lo que están por escuchar son un conjunto de relatos de los trabajadores que han desempeñado funciones en dicho lugar. Estos relatos fueron compartidos y acomodados de forma cronológica para ofrecer un mejor contexto de los acontecimientos. Para poder contarles lo que sucede en nuestro orfanato, debo aclarar que es algo que ha trascendido desde hace varios años hasta el día de hoy. Aún hoy por la noche, ese espectro sigue todavía caminando entre los pasillos. Muchos de nosotros lo hemos visto, y por miedo, siempre traemos medallones exorcizados debido a que en ocasiones las noches se ponen bastante intensas y se han dado ocasiones en que ellos mantienen una conexión con nosotros. Trabajo en un orfanato en el municipio de Zapopan, Jalisco, el cual fue fundado poco después de 1810 y en los años 80 se cambió de domicilio a donde estamos ubicados el día de hoy. Ese año, nos cambiamos el nombre a Hogar Cabañas. Nuestra principal función es dar abrigo, atención y cuidado a niños y niñas con situación vulnerable. Hoy en día, gracias a nuestras instalaciones, podemos brindar una mejor atención y estamos a sus órdenes para entrevistas de adopción. Con la llegada constante de niños y niñas, procuramos darle un hogar a todos ellos, pero hay ocasiones en las que tardamos más en algunos casos. Situación que nos pasó con un niño que llamaré Alejandro. Particularmente, él llegó a Hogar Cabañas en el año 1990, huérfano de padres y aún no cumplía los 2 años. Con él, no tuvimos mucha suerte en su adopción. No era tan sociable como los demás compañeros que tenía, y los pocos amigos que hacía, a los pocos días o semanas eran adoptados, y Alejandro se volvía a quedar solo. A consecuencia de esto, Alejandro se volvió más retraído y se apartaba de los demás. Ya estaba acostumbrado a quedarse solo, no estaba interesado en hacer amistades. Siempre que lo buscábamos, se encontraba solo jugando en la fuente, o en algún salón de clases, o incluso en los cuneros, y siempre solo. Pero esto no duró para siempre. Un poco después de que Alejandro cumpliera 13 años, llegó René al orfanato. Un niño de 9 años que era muy parecido a él. Su cabello era color negro, o bueno, así era como Alejandro lo describía. Una de las monjas que nos apoyaba a dar clases de catecismo buscaba a Alejandro. Ya casi era hora de que iniciaran y aún no lo encontraban, por lo que decidió pedir ayuda al vigilante que tenía el acceso al circuito de cámaras en todo el orfanato. Ahí fue cuando lo encontraron. Estaba jugando con otro niño en uno de los dormitorios. La monja quiso aprovechar y de una vez llevarse al otro niño a clases. Sin embargo, cuando llegó al dormitorio, era Alejandro el que se encontraba allí solo. «¿Dónde está tu amigo, el que estaba jugando contigo? Podía escucharlos desde el pasillo», preguntó la monja a Alejandro. Y él le contaba que su amigo se había tenido que ir por unos momentos. Pero esta no fue la única situación extraña con el amigo de Alejandro. Varios de sus compañeros nos habían reportado que habían visto hablar a Alejandro en el jardín con alguien, pero que nunca lograron ver quién era. Sin embargo, podían escuchar la risa de Alejandro y otro niño. La monja se había encariñado mucho con Alejandro, y cuando tenía oportunidad y lo encontraba solo, le pedía a Alejandro que le mostrara dónde estaba su amigo René. Alejandro accedía y la llevaba siempre al mismo lugar, uno de los cuneros, el cual ya tenía tiempo que estaba vacío. Ella pensó que se trataba de algún juego. Siempre le recordaba a Alejandro que René estaba siempre invitado a las clases. Una de las experiencias raras que me llegó a pasar a mí con Alejandro y René fue que a los pocos días de haber ingresado al orfanato, escuché cómo 2 niños estaban a su vez platicando mientras aventaban la pelota. Procuré ir a mencionarles que buscaran otro lugar para jugar, debido a que en ese lugar no era correcto que estuvieran jugando a la pelota. Al llegar a donde se encontraban, pude ver cómo la pelota caía en las manos de Alejandro, pero no logré ver quién la aventaba.
Aquí estaba otro niño, le comenté a Alejandro mientras tenía la pelota en las manos. Por alguna razón se veía triste. René se va a tener que ir, es necesario que se vaya. Alejandro aventó la pelota del otro lado donde no había nadie. A decir verdad, yo en ese momento no conocía la historia de Alejandro y René, por lo que solicité la información del archivo de René. Sin embargo, ellos me comentaron que cuando cambiaron las instalaciones a este edificio, muchas carpetas o se habían extraviado o maltratado. Y si acaso se logró salvar algo de información, acceder a ella sería complicado y tardío. Por lo que me comentaron que los datos de René los tendrían después de algunos días. De un día a otro, Alejandro volvió a estar solo. Lo encontramos nuevamente andando entre los pasillos o escondido debajo de sus cobijas en el dormitorio. La monja, al ver esta situación, solicitó el permiso del estado para llevarse al niño al Sabino, Guanajuato, lugar donde conocían al párroco de esa iglesia. La monja se encargaría ahora de su educación y lo cuidaría. Debido a la edad de Alejandro, el estado le otorgó el permiso a la monja, y a los pocos días se fueron los dos. Al cabo de una semana de haberse ido, me entregaron el archivo de un par de hermanos que habían llegado al orfanato hace ya varios años. Uno de ellos se llamaba René, y el otro hermano se trataba de un bebé, el cual había sido adoptado solo él. Pero antes de haber cumplido los 2 años, regresó al orfanato debido a que sus padres adoptivos habían fallecido. De René no se supo más justo antes de que su hermano pequeño fuera adoptado. Él abandonó el orfanato, o eso fue lo que se creía. Incluso se había escrito en el archivo. El contacto con la monja y Alejandro disminuyó al pasar el tiempo. Recibíamos alguna que otra llamada por parte de la monja, donde nos contaba sobre el estatus de Alejandro, y conforme pasaron los días, meses y años, fue siendo menos la comunicación hasta ya no saber más de ellos. Fue cuando los sucesos anormales comenzaron a ser más intensos. Cuando me tocó el turno de la noche, precisamente estaba yo encargada de la sala 4 en el área de cuneros. Después de varios años, teníamos 6 bebés a nuestro cuidado, y cada determinado tiempo teníamos que ir a revisarlos. Ese día, apenas pasaba de medianoche cuando me acerqué con el vigilante a platicar, quien, a su vez, tenía los monitores encendidos. No tenía ni 5 minutos de estar sentada, cuando el vigilante me preguntó si quién era el niño que estaba en los cuneros. Sobresaltada por la pregunta, revisé la imagen de la cámara y se podía apreciar a un niño caminando entre las cunas. Este observaba a cada uno dormir. Sin embargo, nos llamó la atención que se quedó parado observando una cuna vacía. Le pedí que hiciera un acercamiento a su rostro para saber de quién se trataba. Sin embargo, por lo oscuro y la calidad de la imagen, no lo apreciamos con claridad, así que decidí ir a la sala 4 a confrontar al niño. Me coloqué la radio en la oreja y mantenía el volumen bajo, pues el vigilante me comentaba lo que veía aún en las cámaras y me confirmaba que el niño aún estaba dentro. No quería hacer mucho ruido, por lo que abrí las puertas con cuidado para poder entrar. El vigilante me comentó en ese momento. Se acostó en la cuna 5. Me desconcertó ese comentario, ya que yo me encontraba precisamente en la cuna 5, pero no había nadie. Le pedí que me repitiera en dónde se encontraba el niño, a lo que el vigilante me contestó, «Justo está acostado frente a ti». Me pareció una mala broma. No quise cuestionar más, así que, corriendo el riesgo de despertar a los bebés, encendí la luz y el vigilante me comentó, «Ya no está allí». A ambos nos pareció extraño. Al día siguiente, lo platicamos con los demás compañeros, a lo que nos comentaron que también habían pasado por sucesos extraños. Una de mis compañeras de intendencia nos comentó que justo hace un par de días, en plena luz del día, había observado que alguien caminaba por fuera de los cuneros y los cuartos de los niños. No le pareció del todo extraño, de hecho, lo tomó como lo más normal del mundo, pero conforme trapeaba el pasillo, pasó justo frente al cuarto donde aquel niño se había metido.
pero ya no había nadie. Pensó que se había tratado de su imaginación. Sin embargo, con lo que habíamos contado, se convenció que había logrado ver a alguien. Pasaron varios días y mis demás compañeros y compañeras confirmaban que miraban a un niño deambular por los pasillos cuando ya habían revisado antes y no había nadie más. Esto siguió pasando hasta que una noche escuchamos cómo uno de los niños estaba llorando. Las vigilancias en los cuartos de los niños más grandes no son tan recurrentes como con los bebés. Sin embargo, mantenemos visitas regulares después de la hora de dormir y regresamos un poco antes de que despierten. Pero justo pasada las 3 de la mañana, uno de los niños comenzó a llorar sobre su cama, despertando a los demás. Al llegar a apoyarlo, le preguntamos qué había sucedido. Esteban no tenía mucho de haber llegado a Hogar Cabañas. Tenía escasos 2 días y recién le habían asignado cama. Él nos comentó que despertó repentinamente, pues había sentido que su cama se movía. Se sentó y observó para todos lados. Todos estaban dormidos. Solo percibía la luz del pasillo que siempre se mantenía encendida. Aún tenía sueño. Quiso volver a dormir, así que jaló la cobija que tenía a sus pies, pero parecía que estuviera atorada. Jaló varias veces, pensó que estaba metida debajo del colchón, pero al enfocar bien la mirada, pudo ver que alguien o algo estaba sentado sobre ella. Una parte de la cama se había sumido y la cobija estaba extrañamente aplastada. Se asustó tanto que jaló la sábana para cubrirse todo el cuerpo. Percibió que aquello que estaba sentado a un lado de él se había levantado de la cama. Escuchó cómo alguien caminaba a su alrededor, movía la silla que estaba al lado de su cama. Y en un momento de silencio, Esteban pensó que todo estaba tranquilo, cuando se escuchó cómo la puerta se cerraba fuertemente. Se sobresaltó, pero no hubo ruidos o movimientos que lo asustaran. Se descubrió un poco el rostro, y desde los pies de la cama le arrancaron las sábanas de sus manos, a lo que Esteban comenzó a gritar y a llorar, provocando que todos despertaran. Asimismo, los maestros nos comentaban cómo en los salones de clases se escuchaba como si alguien estuviera platicando. Al principio se escuchaban como zumbidos de moscas. Después de un rato, comenzaba a ser molesto. Así que iban a buscar de dónde provenían esas voces, y conforme te acercabas, es como si ese zumbido se metiera en tus oídos, y después podías escuchar mejor la voz de ese niño. Lo podías oír reír, llorar y en ocasiones hasta gritar. Y por más que lo buscábamos, no podíamos encontrarlo, solo podíamos verlo por las cámaras. Las cosas ya se estaban comenzando a poner intensas, así que entre varias compañeras de trabajo nos pusimos de acuerdo para conseguir medallitas exorcizadas. Las llevamos a bendecir al expiatorio. Allí fue donde aprovechamos para pedir que el padre nos apoyara en bendecir el orfanato. Una de mis compañeras me comentó que podíamos hablarle al padre Alejandro. Al fin y al cabo, había sido parte del orfanato Hogar Cabañas hace años. Realmente me dio bastante gusto saber que aquel niño que la monja se había llevado, ahora recién se había recibido como padre en Guanajuato, a lo que solicitamos que lo mandaran a llamar especialmente a él. Al cabo de una semana, llegó el padre Alejandro acompañado de una monja ya de edad avanzada. Habían pasado varios años desde la última vez que él había estado allí, a lo que pidió recorrer por su cuenta los pasillos, cuartos, salones para recordar viejos tiempos. En los cuneros se quedó bastante tiempo. Los salones de clases los contemplaba como si fuera un niño, pues se sentaba en los pupitres y observaba al frente como si estuviera en medio de una clase. Nosotros lo mirábamos por medio de los monitores de vigilancia, y en unos segundos ya se encontraba platicando con alguien, pero no veíamos de quién se trataba. La monja nos pidió que no nos acercáramos al salón, que lo dejáramos solo todo el tiempo necesario. Y mientras Alejandro estaba conversando,
La monja nos platicó algo que nos dejó heladas del miedo y a su vez pensativas. Alejandro sabía muy bien que René no estaba vivo cuando eran chicos. René llegó a su vida tan misteriosamente como se fue. René no sabía que ya había muerto hace tiempo, pero al conocer a Alejandro se dio cuenta de ello. Así que decidió descansar en paz, dejando nuevamente solo a Alejandro. Fue cuando me lo llevé a Guanajuato para que estudiara allá, a lo que él decidió encaminar su vida a la religión. Cuando ustedes nos hablaron, no sabíamos por lo que estaban pasando, y Alejandro no lo pensó dos veces. Creo que era necesario que cerrara este ciclo. El padre Alejandro salió del salón de clases varias horas después. Se acercó con nosotros y nos comentó que no era necesario bendición alguna, pero que aún así lo haría. Acto seguido, nos comentó que ya había hablado con René y le pidió que le prestara a otros niños la que había sido su cama hace años. Entendimos que de algún modo hay quienes se aferran a nuestro mundo. El padre Alejandro nos comentó que René volvió del más allá para poder estar con él, su hermano, pero él ya se había ido a Guanajuato. René fue un niño travieso y aún lo es, por ello seguirá entre nosotros. Es raro, pues uno se acostumbra. De vez en cuando, el monitor de las cámaras nos muestra a un niño rondar por los cuneros. Sabemos que René está allí. El padre Alejandro viene más seguido y las cosas se han mantenido tranquilas hoy en día, pero René aún juega entre los pasillos. Se escucha cómo ríe y grita, y estoy segura que seguirá entre nosotros durante mucho tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.